Y con una abrumadora votación, el discurso anticorrupción liderado por el exalcalde Rodolfo Hernández le ganó las elecciones a los políticos tradicionales en la capital de Santander. Panorama electoral en esta región del país. Ana Mercedes, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Con una votación histórica de 100.000 votos de diferencia frente a sus adversarios, un empresario apoyado por el exalcalde Rodolfo Hernández fue elegido el nuevo alcalde de Bucaramanga. 141.000 votos, 100.000 más que su segundo, llevaron a este empresario, ingeniero civil de 55 años y ex vicepresidente mundial de una cementera, a convertirse en el nuevo alcalde de la ciudad bonita. Tenemos que ser capaces de avanzar, de dejar de polarizar y construir sociedad. Son muchas las necesidades y retos que hoy claman los bumangueses. Más progreso para Bucaramanga y acabar la corrupción. Políticas claras en materia de seguridad, en materia de control del transporte público, la piratería. Antes de comenzar, el nuevo mandatario fue claro con sus ciudadanos. Una característica muy marcada y es el individualismo, el egoísmo y la envidia. Yo desde la administración voy a empezar a liderar unas agendas participativas donde todos seamos capaces de construir una ciudad. Con agendas colectivas por comunas, el nuevo mandatario espera hacer un diagnóstico de las necesidades a las cuales dará prioridad en su gobierno. El uso y el desarrollo de las tecnologías para el desarrollo de la ciudad es la nueva meta de Juan Carlos Cárdenas, el nuevo alcalde de Bucaramanga, que gobernará con la coalición a favor del Consejo de la Ciudad. Es todo por el momento. Ana Mercedes Ariza, CMI La Noticia. Feliz tarde.